Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer... Es un día lleno de cosas. Dos cosas maravillosas. Primero, les voy a mostrar esta exposición que está súper loca. Y tercero, vamos a ir al festival italiano más grande de Nueva York. Tienen una rueda gigante. Así que quédense hasta el final, que hoy día van a tener exhibición y comida rica, como ya lo vieron. Y está la mega, ¿eh? Con la mega de nuevo, chicos. Regresó la mega al vlog por acá. Estamos ahorita en Soho / Chinatown / barrio italiano. Vamos a combinar estas dos partes porque hay dos eventos bastante importantes o interesantes que a los dos queremos ir. Así que primero vamos a mostrarles esta exhibición que dicen que está súper buena. Y después vamos a ir al festival este italiano, que es el más grande de todos. ¿Y qué más vamos a hacer? Comer mucho. Sí, comer mucho. Parece que hay mucha comida en ese festival. ¿Puedo entrar? Es una locura, ¿eh? Miren este primer pasaje de vidrio. Está como vidrio roto y tiene reflejos por todos lados. Esta semana nos toca mucho reflejo, ¿eh? Está loquísimo, ahora miren esto. Vamos por ahí. Thank you. That one's cooler. ¿Ah? That one's cooler. Yeah. Oh, le faltó. Oh, se cayó. ¿Será a propósito? No. Bueno, la habitación anterior fue increíble, ¿eh? La verdad que sí. No sé todavía si paga el precio, pero valió bastante la pena. Voy a dejar toda la información en la descripción. La verdad que nos divertimos bastante. Yo con la choche. Hey. Hey. Oh my gosh. Buena. Es una instalación. Una instalación interactiva. Pues ahora está viendo esta habitación que parece hecha de una abeja. Que el piso se mueve. Entonces parece que el piso se mueve, tiene pelotas. Pues está súper divertido, la verdad. Si les gusta las redes sociales y compartir sus experiencias, está hecho para eso. Sí, está hecho para redes sociales. Es Instagram. Está hecho para eso. Si les gusta eso, bien. Pero te puedes divertir. No sé cuánto duraremos aquí. No tanto, yo creo. Está divertido, ¿no? Claro, creo que la edad es chiquita. Como somos adultos en playground. ¿Cómo la está pasando, señorita Megan? ¿Tienes que responder? Bien. ¿Bien dijiste? Bien. ¿Bien bien o bien mal, decimos en español? Pues bien mal. ¿Cómo? Very bad. Oh, no, bien. Miren, esta cámara de acá sales aquí. Así que si me siento, salgo en esa pantalla de allá, como Inception. Hola. Bueno, importante que viene con algodón de azúcar y canchita, cotufa, palomitas, poroto, creo que lo dicen, no sé, pero viene con canchita que le hicimos en Perú, popcorn, también gratis.
se lo comió todo. Wow, súper, súper dulce. Miren chicos, esta es la última parte, donde puedes saltar y tirarte. Entonces son cuatro bitas. Estás comiendo de nuevo, mega, basta. Es súper para fotos, ¿eh? Mira ese rincón de allá, pues, que las chicas han salido hace como 2 horas. Esa es la foto que mucha más gente va a querer tomarse. ¿Qué te pareció? Pues tienes que ser honesta, tú siempre eres honesta con los chicos. Sí, siempre. No, está lindo y sí. Creo que sería muy divertido con niños, ¿no? Se pueden entrar con las bolitas y todo. A mí fue lindo, pero me canso de tomar fotos claro. Como en 10 minutos. Tú no eres tan... 10 es mucho más. Claro, Megan. Como 2. Sí, ahí es. Entonces, ¿por mí? No. ¿Pagaría por eso? Sí, como yo les dije, pues Megan no usa mucho su Instagram, entonces, pero la gente que es más, ¿cómo se diría? Más usuario de Instagram. Y ¿no? Que le usan fotos tomadas por Instagram, sí, ¿no? Sí, claro. Eso. Pero también tienes que saber que hay muchos museos así, solo por fotos de Instagram, ¿no? Es una... ¿Sí? ¡Oh, my God! Muchachos, ahora vamos a ir a hacerlo de adultos. Acá está la más pedida del vlog. Se va corriendo. Chiqui. ¿Qué pex? Chiqui, después de tu lance a la fama del video anterior, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué? A ver, tienen una rueda gigante en medio de la calle. Lo que sí es muchísima gente, mucha, mucha gente. Y es como una feria, claro. No sabía que era tanto como una feria, pero es una feria que tienes todo, comida, juegos y mucha gente. Bueno, hay todos esos juegos de las películas, ¿eh? Eso de la feria de las películas, de Stranger Things. Bueno, aparte de comida, juegos, también hay una procesión. Agréguenle a eso también, una procesión. Hay muchísima gente también. ¿Me olvidé de eso? Y también un consejo, si vienen con amigos, pues no los pierdan de vista, porque ya perdí a Mega. No sé dónde está. ¡Hey! ¡Venga, yo! ¡Oh, hi! Ok, I'm fighting into these guys. What are these? Este como Times Square. ¿Ya? ¿Cuánto costó esto? $8. No, pero es grande. ¿Qué? Bueno, esta es una feria de verdad, ¿eh? Pensaba que iba a ser más chiquita, pero es gigante. Son como 4 cuadras a la redonda. Lleno de cosas para comer, ver y jugar. Muchos juegos. Algo que no se deben olvidar es que para estos eventos se necesita efectivo. No recibí mucha tarjeta, así que ténganlo en cuenta. Muchachos, pues, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hacen? El año pasado no hubo, este año hay. Se llama el Festival San Genaro. Es un santo que se celebra en Italia y hace 95 años se celebra aquí en Nueva York, en toda esta parte del Little Italy, barrio italiano. Y si así son los 95 años, no me imagino cómo van a ser los 100 años. La cantidad de gente que hay es increíble. Increíble, hace muchísimo tiempo no veo tanta gente junto. Remember what I ate this morning. Oh, thank you.
chef. La cantidad de humo, de cebolla, de salchichas. Pero huele rico. Huele rico, sí. We should do a synchronized dance, everyone. Acá atrás hay un juego, ven acá atrás, te puedes ganar una Mac, una MacBook Pro, un PlayStation 5. ¿Serán las cajas o...? Yo creo que son las cajas nada más. Pero tienes que tirar tres bolas dentro del... Mira, vamos a ver ya. Tienes que tirar tres veces adentro de acá. Y te ganas eso, se supone. Parece fácil, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay nadie. Y si no hay nadie es porque algo pasa, ¿sí o no? Yo creo que sí. Tú no confías, ¿no? Tienes la cara de desconfiazo. No sé. Oye, pero hay un PlayStation 5, chef. Ahí mira, ahí está el PlayStation 5. PlayStation 5 que nadie puede conseguir. ¿Cómo lo, no, nadie lo puede conseguir ese PlayStation 5, pero lo tienen acá. No sé, ¿eh? No sé, Rick. Se supone que tenemos que desaparecer toda la estrella para ganar. Ok, sí, chico, aparte de ser malo, parece que está mal diseñado esto, que vino una chica a quejarse diciendo que las balines habían pasado la malla y la habían golpeado en el ojo. Y acá es denuncia eso, ¿eh? Ya saben ustedes cómo se mueve acá todo eso. ¡Denuncia! Para Alfi. Ese está peor que yo. Él está peor que yo. Está todo cerca. No la boté. Me duele el brazo, no sé cómo. Bueno, respeto para los beisbolistas. Son exactamente 7:31 de la noche y vamos a agarrar. Wait, ¿cuánto tiempo en la fila? Van 10 minutos ya. Yo dije 5. Y vamos a agarrar Cipolli, que es algo que sale en la serie favorita de Megan, que se llama Sopranos. Es como... yo lo veo como si fuera yuca, pero también hay Oreos fritas y esta cosita que parece yuca. Yo te sigo. Sí, gracias. Échale, A ver, para todos los que son peruanos, pues están haciendo ahorita los cipolis y parece que estuviera haciendo picarones. Qué loco, parecido de cultura, ¿eh? Creo que puede ser que los picarones tengan un poco de influencia italiana por lo que estoy viendo ahorita. Y no sé si los cipolis son italianos 100%, pero se parecen mucho a los picarones peruanos. Yeah. Esa es la Oreo frita. It's insane. Oreo, ¿ves la Oreo? Sí. Oye, tiene una Oreo dentro frita. Sí, come, come, come. Enseña la hora, enseña la hora.
pero es súper dulce, está rico, pero no es tan dulce. Yo hubiera pensado que era más dulce de lo que es. Bueno, nos hemos metido creo en el peor lugar para comer. Estamos con toda la basura, pero... Este es de Los Sopranos, ¿sí o no? Este es súper dulce. Este sí es dulce. Parece las bombitas, como la miel, la bombita. El bombero que venía ahí. A ver, algo que sí puedo decir es que esperaba ver mucha más comida de la que vi. Y algo que dijo un señor, la verdad, es que en cada cuadra, que es verdad, la comida se repite. Y lo que dijo él también es cierto, que acá no vienes a comer comida increíble, sino que comida, mucha comida, a probar mucha comida, pero se repite la pizza, el pan con salchicha, los cipolis y la albóndiga. Pero todo está rico, no espectacular, pero rico. Vale la pena darse una vuelta por acá. Y es todos los años, así que por estas fechas. I'm happy we got it. Melorina. Awesome. The best reaction is no word. Ready, honey? Yeah. Oh, wow. Oh, wow. Hace mucho que no comía almejas así en su concha. No se encuentra muy fácil aquí en Estados Unidos, no sé por qué. Chicos, ¿saben lo que me encanta? Que esta parte de Manhattan, el barrio italiano, está vacío por todo el tema de la pandemia. Y parece que con esto, pues, y todo lo que están haciendo, esta feria ha levantado el área y así los negocios. Así que, pues, poco a poco, creo que Nueva York está que vuelve a la vida. Y me alegra mucho, la verdad, por los negocios. Mucho hemos sufrido el año pasado, en general todo el mundo, así que me alegra ver estas cosas. Y ojalá que siga así. Suscríbanse, comenten, me gusta, nos vemos pronto.